Una voz grita. Foné Bohontos. 3 minutos para Dios. Martes, cuarta semana del tiempo ordinario. En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Marcos 5, 21-43, nos encontramos con 2 milagros de Jesús: la resurrección de una niña que ya había muerto, que el padre va y suplica a Jesús por ella, y la curación de una mujer que sufría por más de 12 años una enfermedad que, aunque había gastado todo su dinero y había acudido a muchos médicos, no había podido alcanzar su curación. Jesús realiza estos 2 milagros y en los 2 milagros remarca la fe tanto de la mujer como la de el papá de aquella niña. Podríamos decir que hay cosas que en estos personajes nos encontramos que podrían ayudarnos a nosotros a reflexionar en el día de hoy. Esta mujer había puesto todo su empeño en buscar la curación desde el punto de vista externo, vamos a llamarlo así. No lo había conseguido, pero confió en Jesús, se acercó a Jesús y le arrancó el milagro. Este padre recorrió varios kilómetros en busca de Jesús y aunque la niña estaba en las últimas, confiaba en que Jesús podía curarla, y después de que le anuncian que la niña estaba muerta, sigue confiando en Jesús y lo alcanza. Nosotros, tanto hacia nosotros como hacia los demás, en muchos momentos pensamos que ya lo hemos hecho todo, sobre todo pensando en nosotros mismos. En algunos momentos creemos que ya no podemos, hemos agotado todos los recursos, todos los esfuerzos, y sin embargo tenemos que confiar y acudir a Jesús y seguir suplicando. Y tal vez en algunos momentos podemos pensar lo mismo hacia los demás, y también debemos confiar y suplicar a Jesús lo que estamos buscando.